noches, gracias por venir. Bueno, le quería dar gracias a todos los que hicieron posible este seminario. Igual en el programa están. Gracias a todos, realmente, porque es muy difícil por la situación del país que está pasando y que, bueno, mucha gente vino del interior, de Chile también, para tomar clases con esta gran maestra. Así que, bueno, la verdad que es un placer. Gracias a Montserrat por darme todo el apoyo, a mi ballet, a mi familia, a mi marido. Y bueno, quería decirles que, bueno, Tamalina hace 2 meses, ¿no? 3 meses se quebró una pierna y tuvo que bailar con tobillera. Quería que lo aclarara porque no bailó, ella no se sentía cómoda, seguro no se notó, ¿no? Pero, bueno. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Ah, bueno. Estas flores se las doy a Tamalín. Muchas gracias. Flores para Montserrat. Gracias. Y yo tengo algo para mi ballet. ¿Me esperan un segundito que me lo olvidé abajo? Tami, mientras tanto, estamos en familia. Si quieres hablar algo. Bueno, estoy muy agradecido de venir a Buenos Aires muy seguido. Hace 10 años que empecé a venir de vuelta. Yo viví aquí en el 85 a 86. Eran los tiempos muy diferentes, cuando las bailarinas o los bailarines se podía contar en los dedos. Nada más, no había escuelas, no había nada, solamente 2 boliches grandes y otros boliches que abrían y cerraban, que eran muy buenos también. Y los músicos fantásticos, desconocidos, que ahora se han hecho muy famosos, como Osvaldo. Y estoy muy contenta, después de 22 años, estar volviendo a Buenos Aires y viendo el progreso increíble en las próximas generaciones. Como las chicas como Montserrat y Selene, que enseñan, tienen escuelas, hacen espectáculos, hacen trajes increíbles. El crecimiento me impresiona muchísimo. Así, muchas gracias, Buenos Aires.